Bueno, pues bienvenidos una vez más a este maravilloso juego. Quería daros las gracias a todos los que se están suscribiendo, que cada vez somos más. Muchísimas gracias. Hoy os voy a traer unos regalicos y os voy a decir dónde se desbloquea. Tenéis que iros a amistades. Y en amistades, aquí le tenéis que dar a recomendar amigos. Bien, pues todos estos regalos que veis aquí, os lo voy a decir cómo se consigue. Le tenéis que dar en obtener enlace. Le dais a uno cualquiera de ellos. Y decir obtener enlace. Bien, ya la ha copiado. Le damos a confirmar. Nos salimos de aquí. Y os comento una cosa. Veréis que en el chat del juego suelen meter el enlace ahí. Eso no funciona así. Os comento que el chat del juego es para la gente que están jugando, ¿vale? Estos enlaces se los tendréis que mandar a través del WhatsApp, por ejemplo, a vuestros amigos. ¿Por qué? Porque tienen que ser gente que no estén jugando al juego, que nunca hayan jugado al juego, ¿vale? Aquí se lo tendréis que mandar a tres personas, pero yo os recomiendo que se lo mandéis cuanta más personas mejor. Si se lo mandáis a cinco, seis, mejor. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le gusta este juego. Y si uno de los que le estáis mandando el enlace os dice que no quiere jugar más, lo que sea, vosotros no vais a poder recoger la recompensa. ¿De acuerdo? Vuestros amigos tienen que llegar al nivel 50. Si no llega al nivel 50, vosotros no podréis obtener esos regalos. Bueno, cuando vuestro amigo haya pasado el tutorial del juego, habrá llegado a esta zona de aquí. Con menos nivel, pero ha llegado a esta zona. ¿Qué es lo que tiene que hacer a continuación? Tiene que irse a su perfil, que está en la parte superior izquierda, ¿vale? Y aquí lo que tiene que hacer es, pues, lo típico, poner su nombre, registrarse a través de un nombre, poner un logotipo, puedes cambiarle la imagen, le das a avatar y selecciona aquí la imagen que tú quieres como perfil, ¿vale? Eso por un lado, pero algo muy importante que tenéis que tener vosotros también ya hecho es vincular la cuenta. Nos vamos para atrás. Y vuestro amigo, como cualquiera de vosotros que empezáis, tenéis que avanzar en el juego a través de las batallas. Pues esto es lo que tendréis que hacer en general para poder desbloquear todas las cosas de la arena, mazmorras, todo. Aún así, os aconsejo que sigáis en batalla subiendo todo lo que podáis. Si no podéis, iros a mazmorras, iros a arena, iros a otros sitios para ir avanzando. Vamos a ver, quiero deciros también otra cosa. Si os vais a héroes, los héroes que tenéis que subir de nivel son legendarios. Y 5 de ellos solo, solamente a 5. ¿De acuerdo? Bien, puede dar el caso que tenéis 5 héroes legendarios, pero uno de ellos, por lo que sea, lo tenéis de bajo rango. ¿Vale? Me explico lo que es bajo rango. Bajo rango quiere decir, pues, dorado, directamente como este. Por ejemplo, este. Este, como podéis ver ahí, uepa, me voy para abajo. Bien, como podéis ver ahí, este es de rango bajo. Y a lo mejor lo estáis subiendo de nivel, siendo legendario, da igual. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tenéis otros legendarios con rango alto, pero lo tenéis en nivel 1 porque no le estáis subiendo de nivel, porque os estáis centrando en 5 de ellos solo, ¿vale? Vale. Bien, en ese caso, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Tenéis que iros a donde pone recuperación, ¿vale? Aquí hay dos tipos de recuperación.
¿Qué quiere decir cada cosa? Bien, reiniciar, si le damos, aquí tenéis que seleccionar el que tengáis de rango más bajo, ¿vale? Y queráis cambiarlo por otro que tenga rango más alto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este. Yo he seleccionado este. ¿Qué ocurre? Que cuesta esquirlas de dragón, ¿vale? En este caso son pocas, pero a lo mejor uno que acaba de empezar, esto que es poco, para él es mucho. No lo sé. Vosotros tendréis que ir probando. Vale. En este caso me da todo lo que he gastado en él, me lo da. Y el personaje lo dejan a nivel 1. Le damos y automáticamente recuperamos todo lo que hemos invertido en él. Para poder seleccionar ese que queremos, que tiene rango alto, y subirlo de nivel. Y ya tendríamos los 5 legendarios con rango lo más alto posible y con el nivel más alto posible, en cuestión de cada uno, de por donde vayáis, de nivel, ¿vale? Bien, la otra opción, ¿qué quiere decir revertir? Revertir lo que hace es bajar de rango, no de nivel, de rango, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Ahora mismo si le doy, no vale nada porque no me aparece nada, ¿de acuerdo? Pero yo os lo explico para qué es. Es cuando tenéis dos personajes iguales, ¿vale? Del mismo tipo, con rango los dos altos, y queráis que uno de ellos bajarlo para poder beneficiar al otro. ¿Me explico o no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Este que tengo aquí, ¿vale? Este, vamos a dar un ejemplo con este. Este tiene rango de 5 estrellas, ¿vale? Lo estamos viendo ahí. Bien, si yo quisiera subirle el rango, le doy aquí, lo selecciono y me pide 2 de una estrella del mismo tipo. Tengo ahora mismo 1, pero me falta uno más, ¿vale? Imaginaros el caso de que este que tengo de una estrella lo tuviese de 2 estrellas. Ya no lo podría usar aquí. Entonces usaría esa opción de bajarle el rango, el de 2 estrellas, para convertirlo en una estrella, para poder usarlo al que tiene de 5 estrellas. Y bueno, también os voy a dar 2 códigos regalos, ¿vale? Tanto para los que acaban de empezar como los que ya lleváis tiempo. Uno de ellos ya lo di en su día, pero lo voy a repetir porque hay gente nueva y quiero que esa gente también tenga el mismo derecho de tener ese código de regalo. Estos 2 códigos son los únicos códigos que hay hoy en día que se puede usar, ¿vale? Tenéis que iros a vuestro perfil, ¿vale? La parte superior izquierda, y donde pone código de canjear, le dais ahí. Y tenéis que poner lo siguiente. Este es uno de ellos que ya di en su día, pero lo dicho, que como hay gente nueva, quiero que también tenga este regalo. Este es el segundo código. Bueno, pues también quería comentaros que este martes vais a tener una super guía del juego, ¿vale? Que lo pondré en el canal. Así que muy atentos, suscribirse, compartirlo, darle like y hasta pronto. ¡Chao!